Hola chicos y chicas, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa a Valorios. Esta semana tocan anillos y he ideado este que creo que te puede gustar un montón. Yo al principio dudé un poquito, pero creo que el problema es que utilicé un alambre que es de color plata y no me va mucho, así que si tú lo haces en dorado no dudes en enseñármelo porque me va a encantar seguro. Mucha gente me ha dicho que parece súper complicado, pero te aseguro que es lo más fácil del mundo. Y si no me crees, quédate y vas a ver cómo esto es coser y cantar. Lo primero que tienes que hacer es cortar 4 alambres de 18 centímetros cada uno. Unifícalos todos juntitos y que queden bien bien centrados. Así. Y tienes que sujetarlo con un poquito de cinta de carrocero. Colócalo debajo de tu medidor de anillos o en mi caso un bote de rímel. Y tienes que empezar a darle la forma. Ahora fíjate, coge el primer alambre que tienes a la izquierda, llévalo a la derecha, coge el primero que tengas a la derecha, llévalo a la izquierda, así, coge el segundo alambre de la izquierda, lo llevas a la derecha, el segundo alambre de la derecha hacia la izquierda y así sucesivamente. Vamos a ir intercalando todos los alambres que tenemos hacia arriba. Mira, así quizá lo veas un poquito mejor, como ves se va creando una especie de trenzado. Es muy sencillo, solo tienes que ir llevando cada uno al lado contrario y siempre intercalando. Ahora sí, con mucha paciencia y mucho cuidado vas a ir doblando esos alambres cada uno hacia un lado contrario. Poquito a poquito, no hay ninguna prisa. Cuando veas que ya no se puede deshacer, lo puedes sacar del objeto que tengas para darle forma y vas a continuar girando esos alambres si hace falta uno por uno. Ya te digo que tienes que tener paciencia para que te quede bonito. Lo más importante aquí es que nunca se te vayan a cruzar esos alambres. Tienes que hacerlo uno por uno y todos en su orden. Mira, ahora vas a coger uno de los que tengas más en el centro y lo vas a meter a través del anillo hacia el otro lado. Y vas a hacer lo mismo con los otros alambres, siempre respetando ese orden. Por eso es muy recomendable que para esta manualidad utilices un alambre blando. Y lógicamente si lo necesitas, usa tus alicates, eso sí, intenta no marcarlo. El último alambre que pases de ese lado, es decir, el que está por fuera, tienes que enrollarlo alrededor del anillo, como estás viendo. Una sola vez para que no se nos mueva. Ahora tienes que hacer lo mismo con los del otro lado. Fíjate bien, porque los que vienen del lado contrario vienen por debajo del anillo. Tienes que hacer esto con los que están por arriba. Recuerda seguir siempre el orden, es muy muy importante. Y el que queda por fuera lo vamos a enrollar así sobre el anillo. Yo he necesitado cortar un poco los alambres, pero dependiendo de lo que mira tu dedo tendrás que cortar o no. Ahora fíjate, vamos a enrollar esos alambres por dentro, vamos a hacer un pequeño caracol y vamos a intentar esconderlo. No se ve muy bien porque es complicado mientras trabajo, pero no te preocupes, que te lo enseño ahora. Así es como tiene que quedarte, como ves se quedan todos bien enrollados y no se quedan unos encima de otro. Es importante que intentes guardar un orden para que luego ni se deshagan ni te hagan daño. ¿Te acuerdas los que enrollamos un poco a los lados? Pues los tienes que terminar de enrollar, simplemente para dejar bien sujeto este anillo. Corta los excesos. Coloca bien esos piquitos y dale los últimos retoques. Quita el esparatrapo que pusimos al principio y ya tienes el anillo listo. No me digas que no ha sido fácil, en realidad es solo enrollar. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.